El Laboratorio Regional de Diagnóstico para Enfermedades Emergentes, ubicado en el municipio de El Salto, trabaja marchas forzadas para conocer a detalle el virus de influenza aviar tipo A H7N3 que se registra desde hace 2 semanas en granjas de Tepatitlán y Acatic. La Coordinación Regional para Enfermedades Emergentes explicó que debido a la magnitud del problema, diariamente se realizan cerca de 500 pruebas. La actividad, la logística de la colecta de muestras es un grupo especializado de compañeros de campo que con todas las medidas de bioseguridad se traslada de las granjas previo contacto con las mismas, se sacan las aves a la puerta de la granja y ahí se lleva a cabo la necropsia y la colecta de muestras para que con todas las medidas de bioseguridad una persona se traslada aquí para canalizarla, se registran, se mete a un sistema especializado y posteriormente ya se procesan. Además del laboratorio regional, una unidad móvil para diagnóstico animal se ha sumado a los trabajos para contrarrestar la gripe aviar en el menor tiempo posible. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aseguró que a pesar de la presencia de la influenza tipo A H7N3 en granjas de Tepatitlán y Acatic, aseguró que existe abasto de huevo y carne de pollo para los próximos meses. Por lo pronto, la prioridad es que no se movilicen aves vivas, muertas, cualquier producto o subproducto. Que no movilicen aves vivas, porque si movilizamos aves vivas que tengan la presencia del virus, esta simple acción, que no es tan simple, puede diseminar este virus a otros lugares donde haya aves domésticas y esto entonces nos va a hacer muy complicado el proceso de contención. Indicó que el huevo de la región procedente de granjas no afectadas puede movilizarse a cualquier lugar del país previo tratamiento y certificado expedido por veterinarios oficiales, con lo cual se garantiza que no representa riesgo a la avicultura. La SENASICA confirmó que se ha expedido el permiso de importación de una vacuna adecuada para controlar el brote y que científicos mexicanos realizan pruebas para elaborar otra vacuna de producción nacional con el apoyo de los laboratorios comerciales ubicados en el país. El dispositivo sanitario aplicado en las granjas y traspatios abarca una parvada de 14.4 millones de aves, de las cuales se han detectado 2.518.700 afectadas. Cabe mencionar que 129 granjas han sido revisadas, de las cuales en 24 se ha confirmado la presencia del virus. Hasta el momento, más de 987 mil aves han muerto y en tanto la vacuna no llegue a Jalisco, el número se incrementará. Para Milenio Televisión, Alfredo Toledo.